El archipiélago de Madeira está compuesto por la isla de Madeira, que es la más importante, la isla vecina Porto Santo, las islas desiertas, que son deshabitadas, y las islas Selvagens, situadas mucho más al sur del Atlántico. Estas islas fueron descubiertas y pobladas en el inicio del siglo XV, una época de oro para las grandes naciones de tradición marítima en Europa. Según cuentan la historia, Juan González Arco y Tristán Vaz de Tellera fueron enviados por el infante don Enrique para explorar la costa de África. Algunos días después del inicio del viaje, fueron sorprendidos por una gran tempestad y arrastrados hacia el alto mar. La tempestad se prolongó durante muchos días hasta que finalmente todo se acalmó. Divisaron tierra en el horizonte. Navegaron en esta dirección y llegaron a una pequeña isla paradisíaca a la que llamaron Porto Santo. Era el año de 1418. Desde las playas de Porto Santo en dirección al suroeste, los marineros vislumbraron una grande y amenazadora masa de nubes en el horizonte. Los más supersticiosos creían que se trataba del local donde la tierra acababa, pero Zarco y Tellera tenían la seguridad de que sería la isla de lujuriante vegetación de que habían oído hablar, la isla a la que hoy llamamos Madeira. La colonización de Porto Santo comenzó casi inmediatamente, mostrándose difícil debido a la poca vegetación y a la falta de agua. Hoy, Porto Santo es también conocida bajo el nombre de la Isla Dorada, debido a su playa de arena con más de 9 kilómetros de extensión. A los madeirenses les gusta pasar las vacaciones en esta isla durante los meses de verano. Sin embargo, en invierno podemos disfrutar de la playa solas. Con una superficie de 41 kilómetros cuadrados, Porto Santo posee un aeropuerto, dos cómodos hoteles y algunas pensiones. Su población es de cerca de 4.000 habitantes. Partiendo de la isla de Madeira, podemos llegar a Porto Santo de avión en solamente 15 minutos y de barco demoraremos cerca de una hora y media. Porto Santo tiene falta de agua potable, pero en contrapartida tiene una excelente agua mineral, el agua de Porto Santo, bastante apreciada por sus propiedades medicinales. Durante siglos, la única manera de movimentarse dentro de la isla era a pie o de burro. Hoy podemos alquilar un carro o tomar un taxi y recorrer buenas calles asfaltadas. Muchos todavía prefieren los transportes de dos ruedas, las bicicletas o las motos. Pero andar a pie nos permite hacer un número indefinible de descubrimientos. Uno de los paseos más extraordinarios nos lleva al Pico do Castelo, de donde tenemos una vista encantadora de la playa de arena dorada. Un proyecto de reforestación de los picos principales le devolvió al verde a una isla que ha estado seca y casi estéril a través de los años. Ahora vamos.
vamos a seguir el recorrido de estos intrépidos marineros y vamos a navegar hasta la isla desconocida, cubierta por densa floresta, debido a las cuales fue bautizada de la isla de Madeira. Los descubridores portugueses desembarcaron en una bahía al sureste de la isla, hoy conocida por Bahía de Machico. Los primeros colonizadores quemaron grandes áreas de floresta para poder utilizar las tierras para la agricultura. Algunos historiadores cuentan haber sido fuego que duró 7 años. A través de los siglos, los habitantes tuvieron que adaptar su agricultura a difíciles vertientes, construyendo millares de pequeños hectáreas de tierras horizontales que Madeira se designan por pollos, donde cultivan vegetales. La tierra volcánica y las materias orgánicas originaron un suelo fértil y rico, en el cual crece casi todo tipo de plantas. Como dicen los jardineros madeirenses, es el paraíso de los floricultores. Funchal es la capital de la isla, durante siglos un punto de escala popular por su magnífica situación geográfica. La isla no solo atrajo comerciantes, sino que también atrajo turistas, que la buscaban desde 1850, conocedores de su belleza y clima saludable. Hoteles famosos como Ritz, construidos a finales del siglo pasado, comenzaron a atraer cada vez más visitantes. Actualmente existe una gran diversidad de hoteles. Todos ellos tienen una característica en común, una reputación de un excelente servicio. Las aguas límpidas del Atlántico nos invitan a un baño en el mar y para quien así lo prefiera, existen piscinas a lo largo de la costa, como sucede con el magnífico complejo del Lido, local frecuentado prácticamente durante todo el año. En Madeira anclan yates de casi todo el mundo, que encuentran un refugio acogedor en la nueva Marina de Funchal. Al pasear en una de las principales calles, Avenida do Mar, a lo largo de la cual encontramos palmeras, nos hace pasar por cafés al aire libre, por el yate de los Beatles Vagrant, que en tiempos perteneció al famoso conjunto de Liverpool, por el edificio de la Asamblea Regional, por el fuerte de San Lorenzo, conocido también por Palacio del Gobernador, y por tiendas de productos típicos donde abunda el artesanato madeirense. Si nos dirigimos hacia el norte, estaremos en el centro de la ciudad, junto a la sede do Funchal, la primera de las más importantes iglesias portuguesas en ultramar, construida en 1492. A oeste de la sede queda la Avenida Arriaga, característica por sus yacarandas, cuyas flores poseen una espantosa tonalidad de azul eléctrico en el inicio del verano. A este de la C, en dirección a la zona vela de la ciudad, pasamos en las calles de mayor atareo comercial de Funchal y llegamos al mercado principal de la ciudad. A los fines de semana, el mercado es un frenesí de actividad, con los horticultores trayendo productos de excelente calidad de todas las partes de la isla. Al entrar, nos encontramos una enorme variedad de colores, mujeres vestidas con trajes típicos vendiendo las famosas flores de Madeira. El patio del mercado es un paraíso para los vegetarianos, cestas de mimbre transbordando de vegetales frescos, clientes regateando precios, y los que no saben que es necesario regatear, se limitan en comprar. Pero ¿quién puede resistir a tan gran diversidad de frutos apetitosos?
el mismo edificio, pero en el piso de abajo, separado por un par de escaleras, encontramos el agitado mercado de pescado. Aquí, algunos visitantes ven por primera vez el pez espada preto, que vive en aguas muy profundas y solo es pescado comercialmente en muy pocas partes del mundo. El pez espada preto es una especialidad que podemos encontrar en el menú de casi todos los restaurantes de la isla. Y para quien nunca vio un atún entero, aquí está una oportunidad. Cortar un bistec de atún podrá parecer fácil, pero lo mejor será dejarlo por cuenta de los especialistas. Pasemos ahora al jardín botánico. En tiempo, una de las grandes propiedades privadas o quintas de Madeira. Estos jardines son un museo vivo de árboles y flores, no solo indígenas madeirenses, como también de todas partes del mundo. Para ayudar a identificar las variedades menos comunes, muchas de ellas tienen un cartel con el nombre de la especie, tipo y lugar de origen. Podemos combinar la visita al jardín botánico con un paseo al jardín de los pájaros tropicales, que exhibe especies de loros y otros pájaros exóticos de los más diversos colores y de todas partes del mundo. Estos son simplemente dos de los muchos parques y jardines llenos de color que existen en Madeira. Y cuando hablamos de color, no podemos olvidar uno de los puntos altos en el programa de fiestas, que es la Fiesta da Flor, realizada anualmente y que está constituida por una indefinible secuencia de motivos para todo aquel que le gusta la fotografía. Este festival de primavera, realizado generalmente en la segunda quincena de abril, comienza con centenares de niños construyendo un muro de flores cerca de la Asamblea Municipal. Este muro pretende simbolizar paz y esperanza, transformándolo en un mundo mejor y más bonito. Es una oportunidad que los niños de la isla tienen para cantar y bailar en las principales calles de Funchal. Durante el fin de semana en que se realiza el festival, está patente una exposición de flores en la cual son exhibidos ejemplares de rara belleza de las más diversas variedades. La Fiesta de la Flor culmina con un desfile a través de las principales calles de la ciudad. Este evento atrae personas de toda la isla y de todo el mundo. Yeah.
Las flores son fuente de inspiración para los bordados madeirenses. Esta industria casera comenzó en 1852 con la llegada a la isla de la inglesa Elizabeth Phelps, que notó la habilidad manual de las jóvenes madeirenses y pensó que podría hacer excelentes bordados. Los primeros productos de este tipo, blusas bordadas para clientes particulares, encantaron a las señoras de la Inglaterra victoriana. Pasados 10 años, la señora Phelps dirigía un negocio próspero con más de 1,000 bordadoras. Hoy, un poco por toda la isla, vemos mujeres bordando en sus propias casas ganándose un agradable suplemento. El dibujo y la grabación en el material es ejecutado por personal especializado. Si queremos ver cómo todo esto es hecho, lo ideal es visitar uno de los muchos ateliers o fábricas de bordado madeirense. El Instituto de Bordado, IBTAM, no solo trata de los intereses de los trabajadores, como también controla la calidad del producto final. El sello de calidad es la garantía de genuidad y alta calidad del bordado manual madeirense. El vino es otro producto afamado en Madeira que viene siendo más antiguo que el bordado. En la época de Shakespeare, este ya era muy apreciado. De zona a zona se cultivan diferentes especies de uva. Muchas familias tienen sus propias prensas y los que no tienen una, le llevan las uvas a un vecino que tenga. Los principales productores tienen adegas propias a donde todos son cordialmente invitados a probar excelentes vinos Madeira. Desde el original Malvasia, tomado con el postre, al soberbio Cercial, tomado como aperitivo, pasando por el Boal semidulce y por el Verdelo semiseco. La calidad de todos estos vinos está comprobada por el Instituto de Vino de Madeira antes de su comercialización. Madeira ha sido considerada como jardín flotante del Atlántico y en este jardín existen muchos jardines privados dignos de referencia o propiedades conocidas por quintas. Algunas son hoy en día jardines públicos, como es el caso de Quinta das Cruzes, donde vivió Zarco. El edificio principal se encuentra rodeado por jardines que son de los más conservados de Funchal. Aquí y allá, por entre la vegetación, podemos ver pequeñas reliquias de piedra, que es todo lo que queda de imponentes casas señoriales. Este jardín posee una extraordinaria variedad de árboles, una excelente colección de palmeras y un orquidiario. La mansión es ahora un museo que posee una valiosa colección de porcelanas de la Compañía de las Indias y de mobiliario portugués, español e inglés. Algunos de los objetos son hechos de til, una madera dura, resistente a los insectos, originalmente utilizada para hacer baúles que servían para exportar el azúcar madeirense. Madeira es una isla de magníficos paisajes. Desde cualquier cuesta que envuelve a Funchal, podemos admirar maravillosos panoramas. ¿Qué podrá ser más encantador que la vista del mirador del Pico dos Barcelos, situado a 380 metros de altitud y a solamente un cuarto de hora de carro desde el centro de Funchal? Al norte de la ciudad está la parroquia do Monte, con su espléndida iglesia en el medio de un escenario espectacular. En una de las capillas laterales de la iglesia encontramos el túmulo de Karl Hasberg, el último de los emperadores austro-húngaros. El emperador
fue una de las figuras públicas de su época que vino a Madeira derivado a la fama de un aire límpido y saludable. Monte es la naturaleza en su plena expresión, árboles grandiosos, flores densas de arbustos en flor, regadas por una abundancia de nacientes naturales. Para regresar a Funchal se puede utilizar un medio de transporte que solo existe en Madeira, el carriño de cesto, carro de mimbre, que se deslizan vertiginosos en el escurridizo basalto de la pendiente. Dos hombres, usando el traje blanco y sombrero de paja, controlan el carro a medida que éste baja. Un poco más arriba se sitúa el Terreiro da Luta, donde existe una estatua de mármol de Nuestra Señora de la Paz. Esta estatua está rodeada por una especie de rosario gigante, hecho de piedras y de cadenas. Las cadenas son de un navío hundido por un submarino en aguas madeirenses durante la Primera Gran Guerra. Las cuentas del rosario son apenas piedras de playa transportadas hasta allí al hombro por pescadores. Estamos subiendo ahora las vertientes colinas que rodean Funchal. Una calle estrecha y zigzagueante nos conduce por un maravilloso parque florestal. Aproximadamente 1500 metros de altitud, el terreno se vuelve árido y agreste. Este total contraste de paisajes tiene sus atractivos. Aquí, el tiempo puede variar. En un dado momento puede estar un sol insoportable y de repente surgir una neblina envolvente. Delante de nosotros se elevan los imponentes picos de las montañas que separan al norte del sur de la isla. Pico Duariero, con 1.860 metros de altitud, es el lugar más elevado que podemos llegar de carro. De aquí, tenemos una vista deslumbrante de los barrancos de profundas grietas. Veamos ahora el mismo paisaje de dentro de la confortable posada do Pico Duariero. Partiendo del Pico de Ariero, un paseo de 2 horas nos llevará al Pico Ruivo, el cimo más alto de Madeira, a 1.861 metros sobre el nivel del mar. Abajo, en el medio de la densa floresta hacia el este, está Ribeiro Frio, un lugar maravilloso cuyo nombre proviene de las aguas heladas originarias de las montañas. Es aquí que se encuentra un vivero de truchas, donde se crían pescados en tanques especialmente construidos para esa finalidad. Un paseo de 40 minutos a lo largo de una elevada nos lleva hasta Balcões, un mirador con una espléndida vista sobre colinas y valles salvajes. Al suroeste de Ribeiro Frio, aproximadamente 600 metros de altitud, encontramos la villa de Camacha, a media hora de carro de Funchal. Camacha es conocida principalmente como el centro de la industria de mimbre. Centenas de artículos de utilidad doméstica son confeccionados en esta villa y regiones vecinas, por artesanos que no utilizan ni clavos ni tornillos. La mayor parte del artesanato de mimbre se destina a la exploración. Camacha también es famoso por su grupo folclórico que ya representó Madeira en festivales y concursos internacionales. Algunos pasos de baile han permanecido inalterados durante siglos, pero hoy en día el tema preferido es el baliño da Madeira. Muchas de las canciones y bailes populares demuestran el arduo trabajo en los campos y en los viñedos.
Más hacia el sur, nuevamente cerca de la costa, queda la villa de Canizo, conocida por sus cebollas. Las líneas simples de la iglesia antigua combinan muy bien con las habitaciones vecinas. Cerca de ahí está la playa de los Reyes Magos, un local preferido durante el verano. Existe un número cada vez mayor de turistas que sacan provecho del confort de un hotel en el campo. Uno de los monumentos madrileños más conocidos es el Cristo Rey, en la cumbre del Cabo Carallao. Abajo hay una playa de piedra donde es agradable tomar un baño de sol después de nadar en las aguas azules y límpidas del Atlántico. Durante los meses de verano, la temperatura media del agua del mar es de 20 grados Celsius. Esta parte de la costa fue declarada reserva natural, lo que es una buena noticia para los que les gusta bucear conteniendo la respiración o con botellas de oxígeno y descubrir un mundo totalmente nuevo en el fondo del mar. Al dislocarnos hacia el este junto a la costa llegaremos al movimentado aeropuerto de Santa Catarina, donde llegan la mayor parte de los visitantes de la isla y que queda cerca de la vieja villa de Santa Cruz. Desde aquí, en un día claro, podemos ver los contornos de las islas deshabitadas llamadas Deserta, otra reserva natural debido a su importancia como lugar de reproducción para aves acuáticas. Para los amantes de la naturaleza, el Plan Alto de Santo da Ceja es un lugar de belleza sin igual, donde se sitúa el campo de golf de Madeira. Con un maravilloso paisaje envolvente, es el lugar ideal para un paseo en el campo. Mirando hacia la costa, vemos el Valle de Machico, capital de Madeira durante el siglo XV. Actualmente, su población solo es superada por la de Funchal. Los colosales árboles son la prueba de la antigüedad de Machico. Lo mismo sucede con la iglesia parroquial, cuyo portal es un ejemplar de exuberante estilo manuelino. Machico posee hoteles y restaurantes modernos, pero la atmósfera de viejos tiempos reina todavía en el lugar. Más allá de Machico queda la pintoresca aldea de pescadores de Canizal, donde durante años pescaron ballenas. Actualmente lo que se pesca más es el pez espada preto. Cerca de Canizal está la Praíña, la única playa de arena de Madeira. Su arena es oscura y no dorada. Un paseo a lo largo de la playa buceando y tomando sol podrá ser una ocasión para encontrar un fósil. A medida que nos aproximamos a la extremidad oriental de la isla, el paisaje se vuelve más desolado y árido, proporcionándole un extraordinario contraste a la isla. Madeira tiene tres desfiladeros principales que permiten el acceso a la costa norte. El más situado oriente es Portela. Sobresaliente delante de nuestra vista está la enorme Peña de Águia. A la derecha está Porto da Cruz y a la izquierda está Faial. En la costa norte, el océano se muestra diferente pues tiene ondas enormes que jamás se ven en la costa sur de la isla.
También existe florestas densas con árboles indígenas de Madeira, cuyo crecimiento es favorecido por las insaciables lluvias del norte. La villa de Santana, con sus típicas casas triangulares con techo de paja, constituye para muchos la verdadera razón de ser de Madeira. Estas casas, pintadas de colores alegres y rodeadas de flores, son una tentación para cualquier fotógrafo. Los horticultores tienen garantías de suceso en el suelo rico de Santana. Este es otro lugar maravilloso para andar a pie. Un camino extraordinario nos lleva a las extraordinarias quemadas, por entre veredas cubiertas de musgo o al Pico Ruibo, el pico más alto de Madeira. San Vicente es la principal villa de la costa norte y es uno de los lugares más pintorescos de la isla, gracias a un trabajo reciente de restauración. Los edificios blancos y las calles estrechas retienen el sabor de los siglos pasados. La pequeña capilla de San Vicente, la única en su tipo, construida en 1692, fue edificada encima de rocas, en el límite de la villa donde desagua un río. En la costa norte, el terreno dificulta cualquier tipo de cultura. Preparar un pedazo de tierra para la agricultura es un trabajo casi imposible, visto que hay elevaciones rocosas, rocas e inclinaciones muy acentuadas. Pero la tierra es fértil y en cualquier lugar encontramos casi siempre algo creciendo. Algunos de los vinos de mesa más importantes de Madeira tienen su origen en las viñas del norte. En Seixal, por ejemplo, se cultiva una calidad especial, el Cercial, un vino de Madeira seco de excelente calidad y producido con uvas de esta región. Durante siglos, viajar en la costa norte era muchas veces peligroso y algunas veces hasta imposible. La calle a lo largo de la costa fue tallada en las rocas por hombres que trabajaban en cestas sujetadas por cuerdas. El resultado constituye un homenaje al espíritu invencible de los constructores de calles de la isla. Pocas calles en el mundo habrán costado tanto trabajando tan peligrosamente. Las técnicas modernas exigen que los túneles abiertos en las rocas, designados en Madeira como furados, sean revestidos con cemento, que las calles típicas de piedra sean cubiertas de asfalto y que se instale luz eléctrica. Pero los madeirenses no podrán olvidar jamás a aquellos que construyeron las primeras calles. De vez en cuando hay chorros de agua que caen por las vertientes y lavan el carro. Los primeros colonizadores portugueses notaron que la costa norte era mucho más húmeda que la costa sur de la isla. El problema estaba en conducir el agua del norte hacia el sur de la isla. La única solución fue un sistema de canales de riego o levadas, y como resultado de este nuevo suministro de agua en abundancia, el cultivo de la caña de azúcar y de la viña floreció rápidamente. Pero las levadas no son solamente un sistema de riego. Los caminos a lo largo de estos canales proporcionan una oportunidad de descubrir el interior de la isla caminando. El punto más a noroeste de Madeira es Porto Moniz, donde podemos nadar en piscinas con características inigualables, que la naturaleza creó en el medio de rocas volcánicas. La costa norte es frecuentemente maltratada por mares agitados que lanzan nubes de agua salada. En Porto Moniz hay pensiones donde podemos pasar la noche y diversos restaurantes afamados por sus variedades en platos de pescado. (Risa)
La calle de la costa occidental, que comienza en Puerto Moniz, nos lleva a la pequeña villa de Paul du Mar, que durante siglos solo era accesible por mar, y no es más que una simple bahía rodeada por altos peñascos. La calle construida recientemente es un indicio de vida nueva. El Plan Alto Occidental de Madeira es designado por Paul da Serra, donde no existe ningún árbol y los únicos habitantes son las ovejas. Situado a 1.430 metros del nivel del mar, el Plan Alto es frecuentemente envuelto por neblina. Todos los años, los madeirenses van a ese sitio para las tradicionales tosquías y llevan música y animación a un sitio normalmente desolado. No muy lejos de allí está Rabazal, uno de los sitios más lindos de Madeira, donde existe una bonita casa de abrigo. Partiendo de aquí, se pueden hacer paseos extraordinarios hasta las 25 Fontes, por ejemplo. También podemos ver Risco, una cascada de agua con 100 metros de altitud. Es en esta zona que encontramos un parque natural de floresta indígena madeirense, conocida por laurisilva, cuyos árboles más importantes son el viñático, el barbuzano, el til y el lorero. En ciertos sitios la floresta puede ser tan densa que a veces ni el cielo se consigue ver. Hacia el este está el mayor de los barrancos de Madeira, que se extiende de norte a sur de la isla, desde el cual podemos ver algunos de los más bonitos paisajes de Madeira. Desde la Posada dos Viñáticos, una confortable posada, los paisajes no son superados por los de cualquier otra ciudad del mundo. En la extremidad sur de esta falla natural queda la villa de Ribera Brava.
En invierno, el riacho que vaguea a lo largo del barranco a veces puede ser cubierto por grandes lluvias, transformándose en un río tormentoso. Para el turista, Ribera Brava es un lugar ideal para recuperar las fuerzas con un refresco o un buen sitio para pasar la noche. La iglesia de Ribera Brava tiene una colección de cuadros, lo que la hace ser única. En la calle zigzagueante, a lo largo de la costa, hay paisajes espectaculares, pero ¿existirá paisaje más deslumbrante que este que observamos desde la cumbre del Cabo Girão? Pues es el más alto de Europa, con 580 metros de altitud, de donde podemos ver toda la costa hasta la bahía de Funchal. Allá abajo podemos ver pequeños terrenos de cultivos que llegan casi hasta la playa. La próxima parada en nuestra ruta cerca de la costa es en la villa de Estreito de Cámara de Lobos, conocida por sus restaurantes especialistas en la famosa espetada. Toda esta zona está cubierta de viñedos que producen diversas especies de uva. Al acabar la cosecha, Madeira celebra la fiesta del vino, con desfiles por todas las calles y hay también bailes y canciones, comidas y bebidas sin fin. Llegó el momento de saborear las especialidades de la isla: la espetada, el delicioso pan redondo llamado bolducaco y, como es lógico, el vino. La calle que nos lleva hacia Funchal pasa por la importante villa de pescadores conocida por Cámara de Lobos, desde varios años una especial atracción para los artistas. Uno de los artistas mejor conocido por su actividad como hombre de estado fue Winston Churchill, que llegó a Madeira el 1 de enero de 1950 y pasó parte de sus vacaciones pintando escenas de Cámara de Lobos. Su nombre fue derivado a que los descubridores vieron, cuando allí llegaron, un gran agrupamiento de lobos marinos. Barcos de pesca con colores alegres le proporcionan color a la playa rocosa y gris. El trabajo nunca se acaba. Hay redes para arreglar, barcos para acomodar, pero también hay siempre tiempo para un juego de cartas. El trabajo verdadero comienza de noche, cuando los hombres salen en sus barcos con hilos de 1500 metros para pescar el pez espada preto, que vive a estas profundidades, pero que en la noche viene hasta los 600 metros de profundidad buscando alimento. Volvamos ahora al gran atareo de Funchal. Uno de los sitios más animados durante la noche es la zona Vela, donde la vida nocturna no es incomodada por el ruido del tránsito y se puede caminar por las estrechas típicas calles de piedra, escoger un restaurante y oír fado. Esta pequeña plaza tiene nombre proveniente de la capilla do Corpo Santo, construida hace siglos por pescadores en honra a San Pedro, su patrono. Allí cerca, el fuerte de Santiago
parece haber salido de un libro de pinturas. Construido en 1614, todavía se encuentra en excelente estado de conservación. En el medio de las pequeñas casas de la zona Vela, encontramos restaurantes acogedores donde podemos comer tanto en una sala interior como al aire libre y escoger un plato internacional o, por qué no, aventurarnos a probar una especialidad de la isla. Una entrada con lapas, después el pez espada preto, espetada. Estos son apenas algunas sugestiones. La música del viejo fado nunca estará muy lejos. Un paseo en la noche por las calles de Funchal es especialmente agradable en la época de Navidad. La ciudad se encuentra iluminada con cerca de 500,000 de bombillos de todos los colores, produciendo un espectáculo de luces imposible de olvidar. Esta época festiva es celebrada en toda la isla, pero en Funchal los festejos son más activos. Hay bandas de música tocando en las calles, grupos folclóricos en las plazas y gran cantidad de personas haciendo compras atareados. Personas sonrientes, niños fascinados, es difícil no ser contagiado por el espíritu de Navidad. Y en la noche de fin de año, Madeira tiene fuegos artificiales que comienzan con las badaladas de la medianoche. Pero si usted piensa que es este el último espectáculo que Madeira proporciona, está muy equivocado, pues más tarde es la época de carnaval. Quédese con estas imágenes de color y diversión. Esperamos verlo pronto aquí, en la Perla del Atlántico, Madeira. Yeah.